termina la próxima semana y la fiscal Diana Salazar dispuso más diligencias. Pidió al juez Felipe Córdoba que autorice la apertura y transcripción de 3 publicaciones de la red social X, 2 de ellas del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio. En junio de 2022 escribió: el Toyota Sequoia blindado en el que se moviliza el asambleísta Ronnie Aliaga pertenece a una empresa de Javier Jordán y Federico Senk, procesados por corrupción hospitalaria. Queda claro que los corruptos ofrecen seguridad al fiscalizador. Adjuntó esta foto de un vehículo negro. La descripción coincide con el testimonio de Elibe Angulo, alias Estimado, quien dijo que el narcotraficante Leandro Norero dio a Aliaga un blindado de ese color para que lo entregue a la fiscal Salazar a cambio de beneficios en el juicio por lavado de activos. Al ver que no había resultado, mandó a seguir a Aliaga y confirmó que él lo utilizaba. El segundo mensaje es este, en el que Villavicencio reitera la relación de Ronnie Aliaga y Jordán, publica fotos de ambos y la disculpa del ex asambleísta luego de la difusión de la foto en la piscina en la que aparecen ambos. El tercer mensaje solicitado por la fiscal es de la cuenta Ecuador Play, también sobre el uso del blindado negro y la relación de Jordán y Aliaga. Otra diligencia se cumplirá este sábado a las 3 de la tarde. En el Laboratorio de Criminalística de la Policía se dará una audiencia privada con los abogados de los 52 procesados para abrir la información de 3 discos compactos. Además, Diana Salazar dispuso que ingrese a cadena de custodia un sobre que contiene un dispositivo de almacenamiento de información tipo pendrive entregado por la procesada Claudia Garzón, excomisionada de pacificación de las cárceles. Una contratista de